El observatorio de la NASA ha publicado una serie de imágenes de un gigantesco iceberg de más de 10 millones de toneladas que se estacionó frente a la costa de Innaarsuit, un pequeño pueblo insular. En el noroeste de Groenlandia, lee también, insólito hallazgo de la NASA captan estrella bebé que come planetas. Las fotos y videos dejan al descubierto el enorme trozo de hielo que se alzaba sobre la pequeña aldea. Lee también, así se ve la tormenta de polvo que dejó Marte en tinieblas. Las fotos fueron absolutamente hermosas, dijo Kelly Brunt, un glaciólogo en el Goddard Space Flight Center de la NASA. La dimensión Z, altura, es bastante extrema. Varios medios noticiosos informaron que el témpano estaba a 300 pies, 90 metros, sobre la línea de agua, casi tan alto como la Estatua de la Libertad. Momento en que se desprende un enorme pedazo de hielo. Foto, Observatorio de la Tierra de la NASA, utilizando datos de Landsat del Servicio Geológico de imágenes de cómo se desplaza. De acuerdo con los videos, un trozo pequeño se desprendió del iceberg y provocó grandes olas en el puerto el pasado 12 de julio. 170 residentes del pueblo fueron evacuados de áreas bajas debido al temor de una ruptura mayor y la formación de un tsunami. Alerta por posible tsunami, los lados de icebergs gigantes como este tienen una serie de líneas de agua complejas, por lo que se desprenden a medida de que se desplazan. Un desprendimiento podría ser bastante aterrador y es posible que genere una gran ola, tsunami. Las imágenes del enorme pedazo blanco estancados en la costa de Innaarsuit se ven impactantes desde el espacio, así se ve el iceberg desde el espacio. Foto, Observatorio de la NASA. Cuando el iceberg se ve desde el espacio perdiéndose en el mar parece un rompecabezas, indicaron los expertos, en esta nota, NASA Iceberg Tsunami Groenlandia.